se ha hecho con la finalidad de hacer investigación con ADN y servicios con él. Para esto, nosotros contamos con toda la tecnología de última generación para poder desarrollar esto y además que sean resultados fiables. Por ejemplo, tenemos desde agua Milicú, que no tiene más que agua pura, como diría. Tenemos equipos que van a permitir la extracción, la purificación y la amplificación. Entonces, esto está dividido en zonas, como ven, cerradas, que no entran más que una persona a más dos, para que los análisis tengan toda la serie del caso. En el cubículo que puede mostrarse a continuación, fuera de que tenemos extracción, purificación y amplificación, está el cubículo que tiene que ver con la secuenciación. En este cubículo está un secuenciador de última generación, Illumina. Con este secuenciador nosotros podemos generar el análisis de los componentes del ADN o del ARN de los individuos, de los seres vivos, desde bacterias, desde virus, hasta humanos, vegetales, animales. Porque cuando se extrae el ADN, ahí no le vamos el ADN es universal. Entonces podemos dar servicios en todos los campos. Nosotros aquí hacemos la secuenciación de SARS-CoV-2 para el INS, ¿no? Porque se firmó un convenio y nosotros hacemos esta secuenciación. Nosotros sabemos aquí, mediante este equipo, cuáles son las variantes que hay en Arequipa en estos momentos. Esta área es la área que corresponde a la bioinformática. Una vez que salen los resultados de este secuenciador y nos está diciendo cuáles son los componentes, nosotros ahora, mediante análisis filogenético, que es otra de las cosas que podemos brindar ayuda a la gente, podemos dilucidar, estudiar el ADN, comparar con otras especies y hacerle el análisis filogenético, ¿no? Podemos hasta llegar a hacer determinación de la paternidad, porque tenemos el ADN del padre, el ADN de la madre, y podemos comparar con el ADN de los hijos o del hijo, ¿no? Entonces, eso es un análisis de tipo filogenético, bioinformático, y nosotros podemos usar entonces el secuenciador para el fin, ¿no?, de amplificar zonas específicas. En el caso de seres humanos se usan los famosos códigos, ¿no?, y con estos códigos llevarlo a análisis filogenéticos para determinar esa posibilidad, esa garantía. Eso se hace con plantas, con animales y con el ser humano también, ¿no? Bien, en esta zona ustedes se encuentran equipos, es una zona de trabajo, de investigación y de prácticas, y encuentran ustedes equipos que nos permiten asegurar y mantener el material genético. Por ejemplo, tenemos un frigorífico de menos 80, que ahí es donde se puede mantener el ADN que sacamos, guardamos, y podemos generar un banco de ADN, ¿no? Nosotros ahí en estos momentos tenemos bancos de ADN y bancos de bacterias de las cuales hemos trabajado hasta el momento, ¿no? Que en algún momento, si requerimos de ellas porque hemos encontrado algunas virtudes, entonces podemos sacar y empezar a investigarlas y producirlas y generar, por ejemplo, biofertilizantes, por ejemplo, vitaminas, por ejemplo, ¿no? Tenemos todo ese rubro para trabajar con aquellos que quieran desarrollar, por ejemplo, la biotecnología, ¿no? Desde el punto de vista microbiológico. También tenemos equipos, como ven, microscopios, y tenemos varios tipos de microscopios porque nosotros hacemos, y en la genética, una forma de determinarlos es el FISH, o sea, marcar genes, ¿no? Genes, por ejemplo, que un ser humano tenga una enfermedad y un cáncer a la próstata. Entonces podemos nosotros usar esta técnica de Fisher y demostrar si una persona tiene el gen para este cáncer, ¿no? Y un diagnóstico más rápido que puede llevar minutos, ¿no? Depende de la muestra, depende de cómo nos las manden, ¿no? Muy bien, y esta zona es una zona bastante interesante porque contamos con cámaras de flujo laminar.
Estas cámaras nos permiten hacer extracciones, purificaciones, crecimiento, multiplicaciones de bacterias, ¿no? Que está en condiciones óptimas porque tienen lámparas de UV para que ese ambiente esté totalmente limpio, tiene flujo horizontal y tenemos dos, en estos momentos están dos chicos con sus trabajos de investigación, ¿no? Trabajando, en este caso ellos están trabajando con quenopodio. La finalidad de esto es lograr que tengamos una variedad de quinoa pero que no tenga saponinas, ¿no? Que la podemos comer y no tengamos problemas digestivos. Y su función ahora es aislar, multiplicar todas las variedades que existen y ver quién tiene menos, quién tiene más, y hacer el seguimiento genético a través de toda la secuencia de su ADN y toda la secuencia de la información que existe en banco de germoplasma. Y con ello buscar justamente el gen que está inmiscuido en la producción de esta saponina. Y tratar de apagar el gen solamente en la semilla, porque toda la planta lo necesita para evitar que se la coman, ¿no? Es un mecanismo de defensa también. Esta zona es la zona de crecimiento, por ejemplo, en el caso que estemos trabajando, tanto con plantas, ¿no? En este caso tenemos un proyecto en quinoa y lupinus y tarwi. Entonces, esta es una zona de cultivo que está acondicionada, con su aire acondicionado, con las características que se requieren científicamente para dar informes de estos datos. Después que acá se obtenga el material y se multiplique, esto puede pasar y va a pasar a también un invernadero, que también poseemos un invernadero de última generación donde podemos hacer todos estos procesos.